Ini wammo akot malungkot malungkot tat malibog itna samua. Olis, ¿qué onda? ¿Cómo está acá? Bueno, estamos en el día siguiente. Ayer llegué, hasta salí para ir a comer, todo eso. Puse stories de ayer, fui a comer un Jollibee. Me recomí un grande coso de espagueti de Jollibee. Pero, o sea, ayer estaba lloviendo demasiado, como pueden ver, voy a dejar. Pero hoy también. Pero tengo que salir porque, o sea, tengo pocos días para estar acá. Entonces, tengo que salir sí o sí para hacer, o sea, mis cosas. Pero voy a aprovechar que ahora no está lloviendo tanto. Acá por el barrio se llama Pío del Pilar. Y es en español, en Makati. Y tengo que ir al shopping que está acá cerca. Y después voy a un lugar que es un shopping tipo de Venecia. Tiene un canal, todo es muy lindo. Siempre quise ir allá. Ya son 10 meses acá y todavía nunca lo fui allá. Entonces voy a ir por primera vez. Y allá hay unas calles lindas. Voy a pasar por allá después. Espero que no llueva. O sea, llovió hace 5 minutos y paró. Pero espero que no vuelva a llover. Me voy en moto. Así que también espero que no llueva por ese motivo. Para no mojarme, ¿no? Y acá les muestro un poco del barrio. Inclusive ahí cerca hay tipo un shopping tipo supermercado, que es a donde yo compré justo ese celular, a donde grabo mis cosas. Y es un día normal, es un jueves a las 11 de la mañana, son a las 11:35 de la mañana en Makati, Pío del Pilar. Al shopping porque tengo que mandar plata, porque tengo que solucionar unos problemas con mi tarjeta. Tengo un poco de calor porque estoy encima en pantalón, pero ya no tengo ningún shorts bueno. Tendría que comprar, pero voy a ver qué onda. Así que nada, pero está tranqui. O sea, igual llueve, pero sigue el calor. O sea, parece que se queda más calor cuando llueve. Entonces es peor. Bueno, estoy volviendo al hotel porque llegando acá, o sea, me acordé que tengo que tener sí o sí el pasaporte para mandar la plata. Entonces tengo que volver para buscarlo. Oh, Dios mío. Por lo menos tampoco estoy tan lejos, por suerte. Así queda para volver. Pero tampoco quería estar andando con el pasaporte encima. Pero es lo que hay. Yo iba a decir algo, pero estoy re atrasado en el tiempo. Ayer fue 28 de agosto. Y con eso ya hace 10 meses, el décimo mes, que estoy acá en Filipinas. Ya son 10 meses de mucha lucha, de aprendizaje. Por un tiempo, pero es un país que ya aprendí mucho. Y para qué tengo que cruzar, será que da, voy a cruzar la calle. Ya tengo 10 meses de mucho aprendizaje, mucha cosa me pasó, mucha cosa buena, mucha cosa mala, pero todo es un aprendizaje y una vivencia. Eso es Filipinas, Makati, un lugar que me gusta mucho, pero capaz por ahora tendré que irme un ratito, pero pronto volveré. Y hay un chico con la camisa de Brasil ahora también, a ver, pasar. Gracias.
mucho que decir, ya estoy llegando al shopping. Acá los voy a mostrar. Acá es... es... ¿cómo se llama? Makati Center Square. Es tipo shopping galerías. O sea, vende todo tipo de cosas. Ropa, cosa de pelo, de celular. Acá yo comí en Jolly Bee ayer y hay el para mandar plata acá también. Y hay aire, así que está bueno. Ya no tengo tanto calor. Y nada, o sea, puedes comprar ropa, un montón de cosas acá. Y es todo muy barato. Una vez yo compré un shorts, pero no me entró. Así que está bien, yo lo regalé. Y eso. Ahora ya me voy. Voy afuera a tomar la moto y me voy para donde tengo que ir. Allá en BGC. En el shopping ese que se los comenté. Que tiene el coso de Venecia. Y en moto son más o menos 20 minutos desde acá. También hay unos locales de comida rápida, aparte del Jollibee, y otros lugares que venden cosas de celular, bolsas y todo eso. Un poco de hora acá todavía porque está lloviendo, o sea, y no quiero tomar la moto en la lluvia, y tampoco quiero tomar un auto hasta allá. Entonces voy a esperar, capaz hasta almuerce acá, esperando que deje de llover, ¿no? Tiene estos bebesotes durmiendo en la calle. Difícil porque cuando intento llamar la moto empieza a llover. Dios mío, o sea, capaz en video no se puede ver, pero sí está lloviendo. Y no refresca, que es lo peor. Llegamos acá en el Vanish Mall. Está adentro, qué onda, el cuya de Ancas, muy buena onda. Se suscribió al canal, así que cuya salamat, maramin salamat for subscribe. Entrando. Ah, tiene otro ahí también que se mueve. Mira qué lindo. Ah, se puede ir ahí en ese coso. Mira, ni parece que estamos en Filipinas. Mira qué lindo lugar. Tardé un montón en venir acá. Y ese que está dando, está re lindo encima. Vení que te rechapo, mi amor. Arre. Pero bueno, voy arriba. Acá sería tipo el mapa de donde estamos. Venice Grand Canal. Voy a ver cuánto es para ir, pero no voy igual. Ah, porque ahí hay tipo, bueno, voy a ir ahí para grabar. La verdad que está muy lindo, o sea, tardé un montón en venir acá. Voy a ver si consigo sacar una foto después. Traje el trípode para eso. Y tengo que comer aparte, porque no comí. Voy a ver a dónde voy a comer. Creo que hoy yo limino, pero algo voy a comer. Ay, la verdad que sí valió la pena venir. Está muy lindo el lugar. Mira. A
hay muchos lugares de comida. Y pero la verdad no sé qué voy a comer. Mira la gente que está en el... Ay, ¿será que intento? No sé. ¿Cuánto será? Tan caro no debe ser. Mira, ahí voy a preguntar qué onda. Acá tiene los botes y ahí tipo los cisnes. Pero no sé si quiero ir. Por el otro lado para ver. Ahí. O sea, bajar del otro lado de acá no tiene cómo. Pero el shopping está lindo, ¿eh? Me gustó. O sea, muy internacional. Puedo poner una foto diciendo, gente, me vine a Francia. Chao, Filipinas. ¿Qué es eso? Ah. Es el restaurante Popeyes. Está muy bueno. Ahora tiene las hamburguesas de los países. Y acá mi novio es el modelo especial. No estoy viendo el cartel que tiene la foto de él. ¿Dónde está? No tiene. ¿Cómo que no tiene? Acá. Tiene un video. Ay, mira qué lindo mi novio. Se lo presento, mi novio, Caio Echeverry. Es hermoso, ¿no? ¿Será que como acá hoy? Si me atiende él, sí vengo. Está muy lindo mi novio, ¿no? Ah, más atrás. Ese es mi novio. Se lo presento. Mira, acá es una... Mira, cosa de Brasil. En la tienda de Havaianas. ¿Dónde es la tienda de Havaianas? ¿Acá? Pero es todo re caro. No, acá es de comida japonesa. Bueno, voy a ver a dónde hay más restaurantes. Pero de última vengo a comer acá en el restaurante de mi novio. Creo que sí. A los filipinos también les gusta el K-pop. Pero no conozco a esa gente. ¿Son grupos nuevos? ¿Qué onda? Si alguien conoce, comenta quiénes son. Pero para. Sí, son coreanos, ¿no? Creo que sí. O japoneses, no sé. La verdad que está muy lindo el lugar. Me parece que para allá o no sé. No sé si había más restaurantes. Me dijo que para el otro lado, pero yo recién había venido del otro lado y no había. Así que no sé. Voy a ver qué onda para ese lado que hay. Pero la verdad que el shopping sí está re lindo. Y voy a comer algo. Capaz en Popeyes. Pero quiero conocer, ¿no? O sea, primera vez que vengo. Acá igual que Corea, hay el coso que entras, pagas y sacas foto. Igualito, pero lo único es que hay gente que labura en Corea, o sea, entras, pagas, haces tu foto y te vas. Y acá una tienda de Funkos. No puedo ni ver porque ya tengo dos y me quiero deshacer porque no tengo espacio para llevar. ¿Será que tiene de Pablo? En la otra tienda cuando yo compré había de Pablo, pero no compré. Y acá hay más cosas de superhéroes. Y mira, ¿eso qué es? Es una pieza, 10,000 pesos. Está caro. Acá da para ver más de arriba. Allí está escrito Taco Bell.
Filipinas no había. Es la primera vez que veo, creo. Pero no sé si como acá o si comen Popeyes. Bueno, déjame ver las opciones que hay en ese Taco Bell. Porque si hay las mismas opciones que hay en Brasil, capaz haya algo que yo quiera comer. Pero está barato. El burrito, 199 pesos. Sí, déjame ver. Sí, vamos a comer acá. Ahí les muestro los precios. O sea, barato no está, pero tampoco es tan caro. Es un precio normal filipino. Yo compré ese combo XL, el combo 2, sale 359 pesos. Viene la bebida mediana, viene un burrito, ese coso que sería tipo nuggets, unos nachos. Y voy a comer acá. Bueno, voy a comer por primera vez en Taco Bell, Filipinas. Viene la bebida. Y es Pepsi. Viene, sí, o sea, sería tipo papitas con queso. El burrito. Acá. Y ese sería tipo... sería tipo los nachos. Pero el gusto es dulce. Eso sería tipo, ¿cómo se llama? Voy a poner acá el nombre porque no me acuerdo. Canela. Sí. Sería tipo canela. Rico. Y me dio una salsa de hot, no lo voy a usar porque no me gusta el picante, pero está rico. Yo pagué 359 pesos en eso y voy a comer bien. Saliendo de acá, no sé, voy a ver si voy a andar ahí en el cosito por la experiencia nomás para grabar. Y después voy caminando por las calles acá cerca de BGC, que está lindo también para poder mostrar para el canal. Ahí no está yo. Bueno, ahora voy a esa calle que les conté, que la verdad no es tan cerca de acá. Creo que me voy a tener que tomar una moto para allá. Y mira, hay un tipo de ropas acá, ¿cómo se llama? Exposición. Ay, de cada país. Indonesia.
vamos a ir ahora en la calle esa, que también está re lindo. Y eso es Filipinas, o sea, Filipinas es un contraste de cosas distintas. Mañana, si todo sale bien, también vamos a un lugar histórico acá de Manila, que quiero ir desde que llegué, pero no pude ir todavía. Y nada, eso es el bueno de la vida, poder disfrutar. Estoy re feliz que ahora sí esté pudiendo conocer más y grabar para ustedes, y quién sabe, hacer de eso realmente mi laburo y poder viajar acá por Filipinas y otros países más. Poder mostrar para ustedes que me siguen acá en el canal. Bueno, muchas gracias. Y vamos allá, voy a tomar la moto para ir a la calle esa de BGC. Bueno, llegamos acá, Bonifacio High Street. Es muy distinto, o sea, es una área de gente que tiene plata. Ya se lo digo desde ya. Gente que solo tiene plata, hay muchos turistas por acá. Así que vas a ver solo lujo y glamour, arre. Y mañana vamos a ver la parte histórica de la ciudad, de Manila, finalmente, después de 10 meses. Estoy muy ansioso. Es lindo acá, a ver. Ese sería tipo un parque. Un parque. A ver eso. No. Hay locales. Más para allá hay otros locales. Acá da para caminar y ver varios lugares. Me parece que hay un shopping también. Yo quiero ir para comprarme un cock float. Yo siempre con mi cock float. Déjame. Así que... nada, está lindo, voy a disfrutar un poquito acá y luego me vuelvo a casa. No tan tarde, pero tampoco tan temprano, porque después me quedo ahí aburrido y salgo solo mañana. Así que nada, a disfrutar un poquito. Tengo que fijar dónde. ¿Será que ese es el shopping? Ah, ya quiero ir. Que tiene el cosito ese. Parece tipo un escenario. Acá la gente puede poner la bicicleta. Ahí creo que es tipo de un shopping. Bueno, finalmente llegamos a ese lugar que yo ya vi varias veces en foto. Esa calle que la gente suele sacar foto acá, adelante de ese panel. Muy lindo. Me hace acordar un poco Buenos Aires. Unas partes. Bueno, ahora vamos a cruzar acá la calle. Se lo grabé ahí. O sea, tiene una pinta de Times Square. Tiene una pinta de algún otro lugar del mundo, ¿no? Ahí tienen los autos.
re lindo. Ahora hace un poco de viento porque se viene la lluvia. Pero nada, la sensación. Hoy es un día de semana, así que me imagino que en el fin de semana hay mucha gente. Acá creo que es un museo que vino mi amiga, del chico que tiene el pie grande, pero me parece que para entrar son 600 pesos, yo vi. No quiero ir, o sea. Pero nada, pasear un poquito por acá. Y en un ratito ya me voy. Voy a ver si encuentro un Jollibee o un McDonald's mismo para tomar el Coke Float. Y eso. Y me voy a sentar un ratito a ver un par de cositas. La idea es en un par de días irme, pero me viene pasando unos problemas con la tarjeta, así que estoy tratando de resolver mi tarjeta ya de Argentina. Y viste que cuando acá es día ya es noche, entonces a veces es medio difícil la comunicación, pero estoy tratando de resolver el más rápido posible para que sigamos ese viaje, para que sigamos esa nueva aventura de Lucas Kim. Ahora en Manila, pronto en otros lados, no sé. A ver qué onda. Y hay un gatito ahí. No sé si es de los chicos o es de acá y se sentó ahí justo con ellos. Está re lindo. Y los chicos no, está re. Y sí, me parece que acá es el shopping en la entrada. Voy a ver si entro y compro allá. Para allá no tiene más muchas cosas, así que entro acá. Y también voy a estar en aire acondicionado, entonces el calor ya se me va un poquito. Todo siempre termina en el mi amigo Jollibee. Lo tengo acá como siempre. Todavía es muy temprano, así que no sé si voy directamente a casa, si me tomo un Ancas hasta Makati, en la parte donde yo trabajaba cerca, y de ahí, ¿cómo se llama? Y de ahí voy caminando después, no sé, voy a ver, porque son las 3:30, no sé, muy aburrido volver a casa y no está lloviendo por ahora, o sea, llueve para, pero no llovió más, así que no sé, voy a tratar de decidir qué voy a hacer. Bueno, ya estoy acá por las calles de Makati, que yo pasaba siempre cuando salía del laburo. Y nada, y acá me despido del vlog de hoy. Si te gustó y lo viste hasta acá, muchas gracias. Salamat po. Para mí un salamat. Si te gustó, dar like, comenta, compartir. No se olviden de suscribirse al canal para no perder los próximos videos, que ahora hay vlog casi todos los días. Y se vienen algunos reactions también, se vienen más canciones. Vayan a escuchar Malucot at Malibok, the song de Lucas Kim en Tagalo. Y nos vemos muy pronto en un próximo video acá por el canal. También síganme allá en Instagram si todavía no me siguieron, porque allá también subo un montón de cosas. Mañana hay otro blog, hay otro blog. Y nada, eso. Voy a... Eso parece un bonus. Ah, eso parece un subte, pero no es un subte. O sea, te bajas
literal, no hay nada abajo. Hay escaleras normales, hay escalera mecánica, también acá para subir. Y pasas por el medio. A ver, ahí viene la gente. Allá subí de vuelta para el otro lado. Acá dice la calle que para dónde vas. Y, o sea, llegas acá, no hay nada. No hay locales, no se vende nada. Así que no entiendo el intuito de eso. Y no sé si en algún momento se va a hacer algo acá, allá para subir. Y acá también yo voy a subir por ese lado, a la escalera mecánica. La verdad no sé el intuito de eso. Solamente para bajar y pasar del otro lado. Pero, o sea, como vieron, no se vende nada, no se va a ningún lado, solo salí de un lado, estoy sudando mucho porque hace mucho calor. Salí de un lado y entras al otro y se termina, literal. Ahí subiendo. El pelo de la chica está re lindo, está rubio. Yo fui a hablar hoy con una mina diciendo que yo quería hacerme el alisado, pero dijo que mi pelo no se puede hacer porque esto, que otro. Pero o sea, ¿quién sos vos para decir si puedo hacer o no? Voy a hacer igual, así que tengo que buscar otro lado. Bueno, salgo de acá. Hay los otros edificios. Acá es un shopping. Y se termina, o sea, no hay nada. ¿Se entendió algo? Yo tampoco. Así que nada, ya hicieron todo lo que tienen que hacer y nos vemos en el próximo video mañana. Bye bye.